Hola, hola, bienvenidos a una nueva misa crochetera. Hoy domingo, primer domingo de diciembre, eh, seguimos un poco eh, con la energía navideña, hoy seguimos uh, apostando a estos tejidos que se suman a lo que será la Navidad de este, de este nuevo año. Hoy es la misa crochetera número 24, yo soy Julia y esto es Mamaquilla Artesanías Tejidas. Estamos saliendo en vivo desde Facebook. Mamaquilla Artesanías Tejidas es eh, la fanpage. Si la ven desde el futuro eh, están en, en YouTube. Entonces ya no será domingo, el primer domingo de, de diciembre. <laughs> Hola a todos, ya se empiezan a sumar. Graciela, Vale, Eva, Noe. En un pispazo así ya somos 93 personas, 94 conmigo. Mirta, saluda a Flor, saluda a Fabiana. Lilian, bueno, un montón de personas, ya 115 con ganas de tejer el trabajo el día de hoy, que como les adelanté eh, en un posteo previo, hoy hacemos un arbolito de Navidad con la técnica del hilo conducido. Esta técnica que vamos a ver hoy les va a servir para un montón de trabajos, es muy fácil de hacer y admite muchísimas, pero muchísimas variantes. Así que háganme caso, no se queden solo con lo que vean hoy, investiguenla, desarrollenla y van a ver... ¿Cuánto tienen para darle ustedes a la técnica? Eh, vamos a necesitar, ya se los voy adelantando por las dudas, yo voy a usar, en este caso tengo cinco ovillos de lanas eh, en colores verdes y una dorada, ya lo, lo van a ver en breve cuando gire la cámara. Esos sí, hilos los voy a usar de relleno. Y voy a usar un ovillo distinto, separado, de hilo de algodón. Y en este caso yo elegí un hilo de algodón color natural, color crudo. Ese es el que voy a usar para tejer. Y todos los otros los voy a usar por dentro, como de relleno. Ahora van a ver mejor. Pero mientras les voy adelantando para ahora que estamos en vivo, quienes no tienen nada, vayan y busquen. Estoy estudiando, pero no me quiero perder la misa, dice Joy. Ahí están todos al pie del cañón. Qué genial. Somos ya 200, dicen por ahí. Hola a todos, muchísimas gracias por sumarse una vez más estos domingos. Eh, ya va terminando un año, los domingos o los fines de semana ya queremos descansar, así que yo aprecio y valoro muchísimo que estén ahí al otro lado de este vivo compartiendo conmigo. Me alaban la camisa y es de buena jarana. Recuerden que las chicas. Me visten para las misas, crocheteras y mira lo que es esta camisa divina, que además es súper cómoda, así que se las recomiendo. Arroba, buena Jarana la encuentran, las encuentran en, en Instagram. Eh, Juli, te estoy mirando desde Canadá, dice Pauli, qué genial. Bueno, aprovechemos y hagamos, tejamos esta red virtual. Eh, contemos, cuéntenme y cuéntenos eh, desde dónde están mirando esta misa, que es el saludo que hacemos siempre. ¿Qué número de misa crochetera van viendo? ¿Si están dispuestos a tejer o solo van a mirar? A ver, cuéntenme por ahí. Desde Maldonado, Uruguay, están Ana María. Bueno, yo soy Julia y estoy en Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Tejiendo, a ver qué veo. 30 corazones con la borla que enseñaste el año pasado. Espectacular. Andan por ahí trabajando. Ahí dicen que van a mirar. Que me extrañan cuando no estoy. Son tan lindas. <laughs> me encantan tus clases. Dice saludo desde Chile. Vero saluda. Otro año más, dice Eva. Juntas un domingo. Me encantan los domingos tejeriles, dice Eva. A mí también, ¿eh? Mataderos presentes. Rafaela Santa Festa Fabiana. ¿Quién más? Desde Bahía Blanca Julieta. Desde Santos Lugares Elisa. Desde Junín Elvia. Desde Capital también, Ángela, somos un montón. Está bueno que clase a clase, eh, vivo a vivo, vamos, vamos como teniendo nuevos, nuevos participantes. Desde Guaminí pasó por ahí, a ver, la quiero nombrar, Guaminí. Guillermina, espectacular. Desde Posadas Misiones, desde Santa Fe Oliveras. Una cosa hermosa, ¿ustedes vieron lo que somos capaces de hacer? Aun cuando físicamente no nos podemos encontrar, esto es hermoso. Está bueno, como, como siempre lo digo, para mí está buenísimo. Eh, yo la paso muy bien haciendo estos vivos, pero la verdad es que se vuelven mucho más mágicos cuando, usted, cuando ustedes están al otro lado y cuando podemos ver juntos que ni más ni menos entre todos hacemos este momento y lo co-creamos y lo compartimos. Y es de todos, ¿no? Nos pertenece a todos. Desde Treleu, María Inés. Desde Neuquén, saluda a Sandra. Bueno, somos un montón. La, la luz me da como de arriba y me, me tapa los ojos. Bueno, eh, están listos para tejer. Quiero saber si se van a hacer el pinito a la par o por hoy lo van a ver. Eh, el pino que vamos a hacer en escasos minutos es muy fácil. Les voy a dejar la receta anotada. Si quieren pueden usar esta técnica o pueden trasladarlo y tejerlo solo a base de medios puntos normales. Eh, sin relleno digamos sin usar la técnica del hilo conducido usar la técnica del hilo conducido les va a dar mayor volumen entonces lo que van a obtener es un pino de mayor tamaño haciendo lo mismo si lo usan simple es decir eh, sin, eh, sin nada de relleno les va a quedar la misma figura un poco más pequeña así que pueden también jugar con eso para componer quizás alguna secuencia de varios arbolitos o eh, hacer un arbolito grande como centro de mesa o para la casa y algunos chiquitos como decoración, por ejemplo. Bueno, casi dos años seguidos de las misas. Vieron cómo tienen presente todo, ¿eh? Ya estamos el 18 de febrero, cumplimos dos años. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara. Quiero hoy tomarme mucho, mucho tiempo y así hacer tranquilo el proceso del cono, que. Eh, Sé que a veces les cuesta un poco, cuesta un poco porque la figura arranca desde la punta, que es donde hay me menor volumen y mayor dificultad. Pero una vez que pasan eso, puedo decir que a la tercera o cuarta vuelta ya se sienten un poco más cómodos y ahí, eh, al poder manipular mejor el, la figura del cono, todo tiene, eh, digamos, más eh, probabilidades de salir bien. Les voy a dejar la receta en la receta anotada, así que si tienen a mano, busquen lápiz y papel y se la copian también en su cuaderno de tejedora. Eh, giro la cámara y arrancamos. Eh, a ver. Bueno. Bueno, de momento me voy a detener un chiquitín en esto que les contaba antes, que tengo varios ovillos sobre la mesa. Tengo de hecho un ovillo de color dorado. Este aprovecho y les cuento un tip al respecto de los dorados o los hilados dorados para épocas navideñas. Eh, esto es una lana, ¿sí? Eh, medino, es decir... Un poco natural, un poco acrílico, 50-50, sedificada. Entonces, lo que logro con los hilados sedificados es darle el brillo que tienen los dorados, ¿verdad? Entonces, no es solo un mostaza o un color marrón, sino que con el brillo lo podemos hacer pasar por un dorado. Entonces, este tip, guárdenlo siempre, siempre. Los hilados sedificados acompañan este tipo de trabajos porque le dan el brillo que otros hilados no tienen y compensan o aportan, digamos. Tengo este color eh, marroncito sedificado que pasa por dorado. Tengo estos dos grosores de fibra acrílica. Miren, estos dos son dos verdes, uno más... Eh, verde tipo loro y un verde más tipo agua, eh, agua ¿sí? un más aturquesado, estos dos son del mismo grosor. Después tengo como dos extremos, este que es un hilado super finito, es un verde mucho más eh, navideño, digamos más pino y es muy finito y este otro que es una mecha hiper gruesa, fíjense el contraste entre estos dos hilados, ¿sí? hay uno que es gruesísimo y el otro que es hiperfino. ¿Qué pasa con esta mezcolanza de hilados? No tienen ninguna dificultad al mezclar este tipo de grosores en el trabajo, o mejor dicho, en la técnica que vamos a usar hoy. La técnica del hilo conducido les permite usar cualquier tipo de hilado dentro del tejido o de la trama madre, ¿sí? También van a ver que tengo este, este es un hilo de algodón que, como les contaba en la, en la introducción, es un hilo de algodón que voy a usar para la trama principal. Es decir, si bien tengo todas estas lanas, el que yo voy a usar para tejer es este. Y estos los voy a usar de relleno. Entonces, si tienen cinco y quieren usar cinco, genial. Si quieren usar solo dos, usan dos. Si quieren, yo por ejemplo, este que es súper grueso. Podría usarlo solo, ¿sí? Pero yo voy a deci decidí que voy a usar todos estos para sumar colores a mi trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer. Yo me voy a dejar preparada acá la punta de mi. Eh, de mi hilo de algodón, la voy a dejar acá disponible. Y lo mismo voy a hacer con mis cinco colores en lana. Voy a ir, tomo la punta de uno y lo lanzo, tengo al costado una canasta en donde voy a dejar que todos estos ovillos se muevan para que no se me, se me vayan para cualquier lado voy a ir uniendo las puntas de todos los hilados con los que voy a trabajar fíjense ahí ya van tres todos estos hilados van a formar es como que se van a unir para trabajar como si fueran uno solo eso es lo que yo Decidí hacer con esta técnica del hilo conducido. Si por ejemplo tuvieran una cuerda, podrían usar solo la cuerda. ¿sí? Ayer, eh, no miento, el miércoles hicimos un vivo donde hablamos un poco de esta técnica, donde les hice una breve demostración de cómo se trabaja. Y por otro lado, hicimos un brainstorming en el cual nos permitimos tirar diferentes propuestas para este tejido que va por dentro, para este hilado que en este caso yo voy a formar con la unión de estos cinco y que va a ir por dentro de la trama original. Entonces tengo el hilo con el que voy a tejer, que es un hilo de algodón finito, y este, sí, este cordón enorme compuesto por otros cinco hilados. Esto me va a hacer de corazón y yo con esto voy a tejer. Lo voy a dejar descansando acá, todavía no tejemos. ¿Sí? Y vamos a ir a lo que es la receta. Yo voy a usar un ganchito, que esto les va a servir muchísimo a la hora de trabajar el cono, una aguja para el hilo de algodón, no pensando en esto, ¿sí? en estos cinco, en estas cinco hebras, sino pensando en el hilo con el que voy a tejer. Fíjense que esta aguja 4, el hilo de algodón la agarra bien. ¿sí? Bueno, ahí no llega a ser foco, pero se ve bien que agarra completa las hebras del hilo. Bueno, y una tijera siempre viene bien. Bueno, lápiz y papel porque pasamos la receta antes de empezar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar un cono y lo vamos a trabajar desde la punta, es decir, desde la, desde la punta del cono hacia la base. Sin ir más lejos, lo que vamos a hacer es trabajar el arbolito de la cabeza hacia los pies, es decir, invertido. Vamos a hacer en la primera vuelta solo tres medios puntos y van a quedar tres puntos de base. En la segunda vuelta vamos a hacer tres aumentos. ¿sí? Esta B que les voy a dibujar siempre es aumento, son dos medios puntos en el mismo lugar. Entonces, si acá hay dos y lo hago tres veces, me van a quedar seis puntos. La tercera vuelta, vamos a hacer un medio punto por cada punto de base, entonces repito los seis que tenía de la vuelta anterior. Vuelvo a tener seis puntos. La cuarta vuelta, ya no hago la misma cantidad de puntos, sino que vuelvo a hacer aumento. ¿sí? Voy a hacer tres veces. Aumento cada uno. Uno aumentado, uno no. Uno aumentado, uno no, segunda vez. Uno aumentado, uno no, tercera vez. Si tengo un aumento, que son dos puntos, más el solo, tres veces tres por tres es nueve. ¿Sí? Entonces tengo nueve puntos al final de esta vuelta. Quinta vuelta es nueve puntos. ¿Sí? No hay aumentos. Sexta vuelta es tres veces aumento y dos. Es decir, del aumento que hice antes, el motivo que le sigue. Hago un aumento y esta vez dos puntos simples. O sea que aumento solo, solo. Aumento solo y solo, dos veces un medio punto. Aumento solo, solo tres veces. Dos puntos solos más dos del aumento son cuatro puntos, que repetidos tres veces me dan 12 puntos. Si se fijan y uno ya puede interpretar la secuencia, digamos, la lógica de este trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a montar primero tres medios puntos. Esos primeros puntos me van a dar la secuencia de aumentos. Siempre que coloque un aumento voy a estar sumando tres puntos al total de puntos de la base. Coloco tres puntos. Lo próximo que hago en la siguiente vuelta es hacer tres aumentos. Me quedan seis puntos. Luego repito sin aumentar. Luego vuelvo a aumentar. ¿sí? Luego no aumento. Y aumento y no aumento. Entonces un poco empieza a tener ritmo este trabajo. ¿sí? En donde yo lo que hago es alternar una vuelta con aumentos. Y otras sin aumentos. La octava, por ejemplo, tendría que ser tres veces aumento cada tres. Fíjense que los aumentos primero eran solo aumentos seguiditos, después lo alternaba con un punto solo, después lo alterno con dos, ahora lo alterno con tres. A los doce que tenía sumo tres puntos y me quedan quince puntos. Sí, son los tres solos más los dos del aumento, cinco puntos. 3 veces, 15, 3 por 5, 15, novena vuelta, 15 puntos, ¿sí? Y un poco lo que voy a hacer acá es poner puntos suspensivos porque continuamos desde ahí y cada una va a seguir hasta lograr el tamaño que sea, yo voy a dejar esta receta que es algo así como un inicio de algo que cada una va a eh, enchular, digamos, se lo van a apropiar un poco y lo van a hacer o más grande o más pequeño, ¿sí? Entonces, seguimos esta receta y vamos a empezar a tejer ahora sí. ¿Quedó claro alguna duda antes de, de ir con las manos a las agujas? ¿Sí? Bueno, entonces, voy a bajar un poco la cámara para que... Clarísimo, dice Silvia, buenísimo, me alegro tanto, pero tanto, tanto. Bueno, clarísimo, dice Ángela, las adoro, las adoro, se entiende muy bien, dice Flor. Bueno, espero, anoten esto, les doy unos segundos más por si alguien no llegó a anotarlo, hagan captura de pantalla en caso de ser necesario o más práctico. Lo voy a correr, yo lo voy a dejar de ayuda a memoria, igual es tan fácil que uno después ya no lo necesita. Y me voy a venir acá. Ahora sí, las manos a las agujas. Tengo entonces las cinco hebras que son el corazón de la trama y tengo la hebra principal que es con la que voy a tejer. Sí, entonces ahora tengo este hilo que es mi hilo fundamental. A partir de ahora piensen solo en este. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a unir, como hacemos siempre, hacemos un nudito, la e cursiva minúscula, pata corta por detrás. Piso la intersección y de atrás hacia adelante traigo un ganchito, deslizo para ajustar y voy a reducir un poquito el tamaño del gancho ahí. Bueno ahí trago eso. Bien, una vez que captura de pantalla es más rápido dicen por ahí. Bueno, es que es la era tecnológica. Una vez que tengo el hilo madre, digamos, unido a la aguja, lo que voy a hacer es comenzar tejiendo a la primera vuelta y voy a hacer, dejando algunos hilos así, algunos centímetros de estos eh, hilos por fuera, vamos a tejer los primeros tres medios puntos. Y voy a tomar las cinco lanas juntas y envolviendo, voy a tejer un medio punto directamente. Uno, este como es mi primer punto de esta primera vuelta, lo voy a marcar. Voy a hacer dos, el segundo, y voy a hacer el tercero. ¿Sí? Que ya son tres. Recuerden, la primera vuelta indicaba tejer tres puntos. Entonces, al tener estos tres puntos tejidos, ya la primera vuelta terminó para mí. Recuerden, vamos a hacer dos cosas. Primero, que estamos tejiendo un cono yendo de la parte más finita hacia la más grande. Entonces, esto que es la punta tiene que quedar puntiagudo, ¿sí? por más de que parezca una redundancia. No nos, no nos olvidemos lo que estamos tejiendo, la figura que queremos lograr. Segunda vuelta me dice que tengo que tejer, aumento en todas. Es decir, empezando por el del gancho, dos medios puntos acá, dos acá. Y dos acá, ¿cómo hago para pasar de mi lado izquierdo a mi lado derecho? Girando. Voy a hacer como si fuera una puntita, la puntita de nuestro... Voy a girar primero, fíjense que invierto las posiciones ahí, para ponerme el primer punto a mi izquierda. Siguiendo la guía de las hebras del corazón de la trama, las voy a invitar a que se empiecen a espiralar. Esperen que me quedó este hilo cruzado. Ahí va. Como encima de los puntos de antes. ¿sí? Lo que vamos a hacer es una continuación. Esperen que me embarulle ahí. Ahí, giro. Paso los hilos. Bueno, ahí va. Entonces, sobre el hilo del ganchito, y acá atentas que esto les va a generar. Un bolonqui, fíjense que yo acá tengo marcado. Uy, momento, paren las rotativas. Acá, ahí. Yo tengo que ir a tejer arriba de este medio punto. Entonces, voy a acomodar primero como en puntita y después los hilos que van por dentro, y ahí con ayuda de. El ganchito, voy y tejo el primer medio punto. Esta es la peor parte de todo el trabajo. Paso por el punto de base, lazo y traigo el hilo de algodón. Solo el hilo de algodón. Si no se entiende, no se asusten. Es la peor parte. Primer punto de base, se, eh, perdón, dos veces, porque va aumentado. Al primero de esos dos le pongo el ganchito. <laughs> Rec dicen, qué quilombo que se veía venir. Bueno, esta es la peor parte, no se asusten, eh. Para mí es muy difícil hacerlo sin marearlas porque la verdad es que este es cierto que es incómodo. Bueno, segundo punto de base, si quieren los marco, a ver, les voy a hacer un favor. Y considerando que estoy en el estudio, voy a hacer esto. Esto es improvisación absoluta. Voy a usar dos ganchos más. Entonces voy a marcar los tres puntos de base, cada uno con un gancho. Va de nuevo. Miren. Esperen que ahí tiré demasiado y suelte un punto. Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces... El primer punto de los tres que había tejido lo marco. Acuérdense, alto kilo. Me encanta, no se asusten, ¿eh? No os asustéis. Tengo el primero marcado con celeste y después voy a hacer los próximos dos, segundo y tercero, con rojos. Lo más importante de estas cosas es eh, organizarse. Tratar de ser claras con lo que tienen enfrente y de pasarlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, para no perder de vista los puntos de base, ¿sí? Marqué cada uno con un punto. Esto lo acabo de hacer, ¿eh? la verdad es que eh, para que ustedes lo vean bien también. La idea de esto es que yo ahora, desde donde estoy, yo tengo que dar la vuelta y venir a tejer acá, a este, ¿sí? Entonces lo que, te, que enre, me enrede, dicen por ahí. Ah, para la papa, ahora todas tiemblan. Cuando pasemos esta segunda vuelta, yo les prometo que lo van a hacer súper cómodas, pero tienen que respirar y pasarlo. Bueno, entonces, lo que hago es acompañar este pedacito, me traigo el celeste que es el primero, es como que lo doblo así, muy chiqui, es muy chiquitito, chicas, son tres puntos, es poquito. Entonces, desde ahí intento pinchar el punto que está marcado con celeste. Ahí. Voy a tener que correr el gancho porque es, se vuelve muy molesto. Y tejo uno en el ganchito celeste y otro. Son dos. Aumento. ¿Sí? Ahora lo voy a sacar al gancho celeste. Y se lo voy a poner al primero de esos dos. Porque es el primero de la segunda vuelta. Aumento en todas. Bien, ahora me tengo que ir al próximo punto rojo. ¿Sí? Acá. A este. Y ahí tejo dos. Entonces, me paso, me acomodo, pellizco con los deditos como pueda. Pasa la aguja. <coughs> y tejo dos un medio punto cuando ya tejí el primero el segundo es un poco más fácil porque tengo la guía de ese eh, punto ahí ven fíjense prohibido entrar en pánico me encantó tal cual miren fíjense cómo el gancho celeste que me marca el inicio de la vuelta ya quedó cuatro puntos atrás uno dos tres y cuatro faltan los últimos dos que los voy a tejer voy a sacar el gancho el primer gancho rojo, pues ya no lo necesito, ya tejí sobre ese punto. Y me voy a ir al último. Fíjense que ahora, miren qué loco, el rojo que era el último, ahora está pegado al celeste, porque este es último y este es primero. Es cuestión de marcar y reconocer. Lo voy a sacar, ya. Y entonces sé que en ese punto van otros dos medios puntos. El último aumento de la segunda vuelta. Bien, y ahí freno. Este trabajo es fácil, pero este inicio la verdad es muy molesto. Miren, el gancho celeste marca el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿sí? La segunda vuelta tenía 3 aumentos y que tenían que quedar 6 puntos. La tercera vuelta... Es un medio punto por cada punto de base. Arrancamos con el celeste, que es el primero, y ahí pincho. Siempre voy tejiendo con el eh, hilo de algodón, ¿no? Los otros van como por dentro, como de relleno de la vuelta. Este, pun este gancho celeste lo paso al punto que acabo de tejer, porque es el primero de nuestra tercera vuelta. El gancho celeste yo lo voy a poner siempre. En el primer punto de cada vuelta. Cada vez que tejo sobre ese lugar, lo marco, freno y lo marco. ¿Sí? Y como voy con uno para cada una, acá son seis. Ese fue el primero, me quedan cinco. Uno, dos. Acá es. Tres chiquitito, ven, yo voy mirando los puntos blancos, acá es tres, ahí. Esto es solo el inicio, ¿no? Les prometo que sí. El problema de este momento es que tenemos muy, lo, lo que les decía antes, tenemos muy poco volumen de trabajo, es como que uno anda pellizcando con las uñas el tejido, eh, es muy fácil de que se desvíe y que pierda como el sentido, entonces lo que debería ir así lo vemos así o así. Si sí se puede, si sí se puede. Bueno, solo hay que seguir. Y como les decía recién, entonces ser muy prolijas. Uno, dos, tres, cuatro, me quedan dos. Los miro antes de seguir. Si la cuenta me da que me faltan dos, fíjense, este es el seis, este es el cinco. Si no les sale ahora, no entren en pánico. Si quieren frenen, vean. Y después, con calma y sin la presión de, de ir a la par de un otro, eh, lo vuelven a intentar. ¿Sí? Ahí va. Entonces ahora, esta es la tercera vuelta y debería tener seis puntos, pues no hice aumentos. Miren, uno, y esto lo vamos a hacer siempre. Uno es el del gancho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El último de la vuelta es el que tiene el lacito de la aguja. Bien. Entonces... Cuarta vuelta, ya hice la primera con tres, la segunda con tres aumentos y la tercera con seis medios puntos, sin aumentar. La cuarta es otra vez con aumentos y voy a hacer en un punto un aumento, voy a sacar el gancho, en un punto un aumento, es decir, dos medios puntos, en el primero voy a arrancar desde ahí haciendo el aumento, dos medios puntos, uno. 1a podemos decirle y 1b los dos están en el primer punto de base pero son puntos distintos y acá marco el primero del aumento sí ahí ahí va y ahora hago un punto solo en el siguiente pues es el punto solo sí no es aumentado uno solo y otra vez vuelve uno con aumento esto, esta secuencia se repite tres veces. Aumento solo, ya lo hice una vez, ahora arranco la segunda vez. Aumento solo, segunda vez. Cada vez que lo hago uso dos puntos de base. Fíjense que se va abriendo la puntita. Se super entiende, dice Pau, qué bueno. Me alegro un montón. Esta parte es el diablo mismo, es el diablo convertido en pino de Navidad. Eh, pobre pino de Navidad, en cono, digamos, en general. Aumento solo, segunda vez lo hago una vez más. Debería tener dos puntos de base disponibles. Me voy a fijar por las dudas y acá tengo uno y dos. ¿sí? Aumento en este, solo en este. Todo esto es cuestión de calma. Vieron que el tejido enseña tanto. Aumento, es decir, tejo uno y uno más en ese punto de base. Y luego en el último, uno solo. Esta cuarta vuelta me dice que me tienen que quedar nueve puntos. ¿Sí? Entonces, por las dudas, antes de hacer la quinta, voy a contar. Uno es siempre el del gancho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Genial. Si les da el número... Siguen. Si no les da, revisan y corrigen. ¿Sí? Bueno. Voy a hacer la quinta vuelta. Y la quinta vuelta me dice que no tengo que hacer aumentos. Una vez que pasa la primera vuelta, es lo más complicado. Dice. Después se hace llevadero, dice Nano. Les prometo que sí, ¿eh? Primera vuelta, eh, perdón, eh, próxima vuelta es un punto para cada punto. Así que saco el gancho para poder tejer sobre el primero. En ese. Tejo un medio punto, que es el primero de la quinta vuelta, lo marco, así sé cuándo frenar y luego tejo los próximos ocho. Este sería el segundo de los nueve. Tres, cuatro, cinco, seis, fíjense que ahí va fluyendo un poco más. 7, me deberían quedar dos puntos de base, corrijo, perfecto, miren, 7, 8 y 9 ahí. Octavo y noveno. Bien, de a poquito empieza a aparecer este cono, lo que estamos haciendo es cada vez eh, vueltas del, del cono más grandes, entonces vamos a ir agrandando un poco la disponibilidad de los hilos que van por dentro, sea uno. Sean varios, sea una cuerda o un cordón, lo van a ir dejando eh, cubrir más superficie. ¿sí? Bueno, esta sexta vuelta ¿sí? nos decía que teníamos que hacer un aumento seguido de dos medios puntos solitos, también tres veces. Entonces, fíjense que el, el primero de la vuelta es este, voy a sacarle el gancho. En ese primer punto voy a hacer el aumento. Voy a hacer un medio punto, sería 1A, 1B. 1A va marcado, pues es el primer punto de esta sexta vuelta. Y ahora voy a hacer dos medios puntos solos. Uno en el próximo punto y uno en el próximo punto. ¿Sí? Ahí. Sigo. Aumento. Hermoso, dice, genial, dice Carlota. Uno y dos, aumento, los dos en el mismo lugar, y ahora dos medios puntos solos. Uno y dos. Esta fue la segunda vez que tejo este motivo, ahora voy por la tercera vez y última. Un aumento, dos medios puntos en el mismo lugar, y dos medios puntos solos. Uno, y dos, si todo está bien, el próximo punto tiene mi ganchito celeste, genial. Eso significa que no me faltan ni me sobran puntos. Séptima vuelta, es decir, vuelta sin aumentos, va un medio punto para cada punto. Pincho en el primero, tejo un medio punto, cambio el ganchito de lugar. Leo por ahí que a medida que voy avanzando empiezan a entender un poco más es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en técnica de amigurumi, si se quiere, si la conocen <coughs> por ahí, eh, la reconocen eh, como amigurumis o lo que sería técnicamente tejido en espiral. si ¿sí? no hay cierre de vueltas. Vamos espiralando en un tejido continuo que nunca se termina y lo que hace es pasar a la siguiente vuelta sin corte. Si ¿Sí? en esta vuelta tengo que tejer un medio punto por cada punto de base. Es la vuelta número 7 y debería tener 12 puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. fíjense cómo cambió rotundamente la manera de trabajar no es mucho más cómodo 10 fue ese 11 es este y 12 bien. Vuelta 7 terminada. Fíjense, ahí empieza a aparecer el cono, ya se ve la punta de nuestro árbol. Esto que queda acá, luego lo vamos a esconder, pero de momento vamos a, a quedarnos únicamente en este cono. <laughs> Yo les, les prometo que les va a salir, es, es solo que es una cuestión de práctica y de eh, prolijidad. Bueno, vuelta número 8 es aumento cada 3. Antes habíamos hecho aumento cada 2, el motivo que sigue suma un punto solo entre aumentos. Entonces, arranco tejiendo dos, o sea, el aumento 1A, uno 1B, uno ambos en el mismo punto de base, marco el primero de esos dos que acabo de tejer y sigo. Ahora son tres solos, ¿eh? Cada vez voy a tejer más puntos solos. 1 2 3 y atentas que en la próxima vuelta metemos un toque de magia. Uno, dos, tres. Aumento ahora. Dos puntos juntos en el mismo lugar y tres puntos solos a continuación. Uno, dos. Acomoden las hebras que van por dentro si es necesario. <coughs> Elena dice: Al principio, al ser pocos puntos, cuesta en todos los puntos. Claro, al principio es más difícil. Uno, dos, tres puntos solos. Un aumento último de esta vuelta. Uno y dos puntos juntos en el mismo lugar. Perdón, me ahogué con algo. Son dos puntos en el mismo lugar. Fíjense que comparten el punto de base. Y luego tres solos. Bueno, no se sientan frustradas, la verdad. Y fíjense, eh, solo para darles aliento también, no sé, para que no se enrosquen en la negativa. Fíjense cómo a mí también me costó. No es algo que sea muy sencillo y no depende de cuán expertas sean. Realmente, de lo que más depende es de que lo hagan. Primero, tranquilas y segundo, que sean muy claras con los movimientos. No se muevan de más y organícense. Si superan las dos primeras vueltas, después van a poder eh, tejer súper cómodas. Se los prometo. Esto es promesa de tejedora. Ustedes saben que yo no les miento. Y que si les digo que, si algo, que algo es fácil, realmente lo es. Bueno, esta fue la eh, vuelta número 8. Y ahí tenemos aumento. Y tres, tres veces. Deberíamos tener 15 puntos. Por las dudas los vamos a contar. ¿Sí? Ahora, cada vez que, que vamos avanzando, sumamos puntos. Entonces, estaría bueno eh, que eso no falle. Este es el 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿sí? Okay. Si eso está bien, puedo seguir. Si no dan con los números, lo digo una vez más. No sigan, revisen primero. Bueno, tiene que voy a girar acá. Ahí va. Para que el hilo me quede por encima. Fíjense, para trabajar la técnica del hilo conducido, lo único que tienen que tener en cuenta es que solo con este trabajan y este va de relleno, acompaña. Entonces, manténganlo separados, ¿sí? En esta vuelta, que nos toca hacer sobre esos 15 puntos de base, solo un punto para cada punto, es decir, no aumentamos, vamos a hacer un toque de magia. Le vamos a agregar este pino como... Eh, hay un, unas chispitas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tejer el primer medio punto normal. Sí, así arranco la vuelta. Ya tengo mi punto marcado. Y no me genero ningún problema ahí. Vamos a hacer otro medio punto más. Ya son dos. En este tercero, vamos a hacer así. Vamos a generar un pliegue. Miren, lo que voy a hacer es esto: voy a generar un pliegue de lanas. Ven que lo que hago es irme hacia atrás con las uñas o con los dedos, volver y generar este volumen. Así es como un pellizco con las hebras que van por dentro. Entonces, lo que voy a hacer es ese pliegue y ahí lo sostengo. Recupero mi hilo inicial que es con el que estoy tejiendo este el crudito y tejo el punto que sigue normalmente, sí sería mi tercer punto de base ahí tres fíjense primer punto con el gancho segundo y tercero solo que al hacer el tercero hice este pliegue si esto les queda demasiado largo como me acaba de quedar a mí antes de seguir lo que pueden hacer es tironear para reducir ese pliegue de lanas, ¿sí? Entonces es mi tercer punto, voy a hacer dos más, cuarto y quinto, ¿sí? Entonces les va a quedar este pirincho, <laughs> mi mente comenzó a ver la belleza que va a ser, dice Romy, qué genial. Bueno, entonces hice dos puntos solos, antes de hacer el tercero el pirincho, y después otros dos, o sea que... Tengo cinco puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y un pirincho. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Lo vamos a, a ir haciendo. Pueden hacerlo al tuntún o pueden establecer alguna lógica. Yo simplemente lo que voy a hacer es medio a ojo, porque no. Por, por supuesto que lo pueden organizar. ¿eh? Yo simplemente voy a hacer ahora otro. Pliego de lanas. Sigo tejiendo en el próximo punto de base. Este medio punto que va posterior al pliegue de lanas, bien apretadito, ¿sí? Para que esto no se mueva. Si les quedó demasiado largo, antes de seguir, achican un poquito. Y ahí seguimos. Yo voy a hacer uno más para que en esta vuelta queden tres rulitos. Y lo que voy a tratar de hacer es no irme hasta el último. Así que lo voy a hacer por acá. Acá, lo voy a hacer. No, un poquito más. Ahora. Sí, entonces ahí. Sí, cuando deciden que van a hacer el, el rulo de lana, se acomodan, pliegan, miren bien a dónde es el punto que les toca seguir. Y ahí van con la aguja, con cuidado, y lo tejen. Y ahora sí, me voy tranquila hasta el final de la vuelta, no voy a hacer más rulos. Lo voy a achicar un poquito antes de seguir tejiendo más. Ahí va. Esta es la vuelta número 9. Estoy haciendo 15 medios puntos sobre los 15 puntos de la vuelta 8, que había tenido aumentos. Los pirinchos, estos, estos rulos locos, fíjense cómo queda si lo ve de arriba. Los vamos a hacer únicamente en las vueltas sin aumentos porque es la, la forma más cómoda de incorporar un elemento eh, nuevo sí en una estructura que tiene algo que cumplir en vez de amontonar aumentos con pirinchos y ¿sí? con rulitos vamos a separar un poco. entonces en las vueltas que hacemos aumento no hacemos rulos y en las vueltas sin aumento hacemos rulos y por supuesto los pueden ir separando como ustedes quieran ¿eh? yo voy a hacer la vuelta que sigue, es mi vuelta número 10 eh, y me toca hacer aumento cada 4, entonces es una vuelta sobre eh, puntos, sobre 15 puntos, dejo primero el aumento antes de seguir y olvidarme, pongo el ganchito en el primero del aumento, en el primero de esos dos, esto es aumento y ahora van 4 solos: 1. Si, el, si el, los rulitos no les permiten ver, los tiran para abajo y ahí tejo dos y tres y cuatro y aumento en el próximo punto, y ahora cuatro solos, uno, dos, Tres y cuatro. Este es de esos trabajos que uno se tiene que hacer un té y sentarse con calma. Si tienen eh, cosas que hacer o tienen otras cosas y tienen poco tiempo, de, déjenlo para otro día. Un aumento y últimos cuatro puntos. Uno. Vamos a ver si nos quedan bien. Uno. Dos, tres, cuatro y el próximo, el primero de la otra vuelta. Genial. En esta vuelta teníamos 15 puntos de base y al tejer 3 aumentos nos quedan 3 puntos más, o sea, 18. Si ¿Sí? ese trabajo de cuántos puntos hay por cada vuelta lo van a ir haciendo en el papel antes de empezar. Nos toca una vuelta simple ahora. En esta vuelta puedo volver a hacer pirinchos, ahí decidan ustedes, por ejemplo, pueden hacer una vuelta simple con pirinchos y la siguiente no. Entonces les va a quedar cada tres vueltas. Yo le voy a hacer en todas porque la verdad es que a mí me encantan. El primero evito, no le hago pirincho, tejo el medio punto. Marco con mi ganchito. Está quedando hermoso, dice Ana. A ver, cuéntenme si alguien logró superar el inicio. Y si no, ¿acaso si se quedaron viendo? Y después lo van a intentar de nuevo más tranqui. Yo, mientras voy a ir improvisando acá. Eh, algunos pirinchos, los voy a intercalar con los de la vuelta anterior. Pueden retorcer antes de hacer el pirinchín. Yo voy a la par, dice Flor, qué bueno, qué alegría. Ahí va. Este punto quedó un poco estirado. Super, voy por la vuelta 4, dice Guille. A ver, ¿quién más? Miro y después lo hago, dice Eva. Vengo una vuelta atrás, dice Gaby. ¡Qué grande, Gaby! Muy bien después de muchos intentos logré el inicio espectacular les juro por dios que eh, les va a costar pero les va a salir Bueno voy a hacer un pirinchín acá háganme caso inténtenlo varias veces háganme caso usen el gancho en el primer punto de base así no se pierden qué más les puedo ir diciendo? Bueno, y después acuérdense que estamos haciendo una vuelta con aumentos que sigue una progresión y una vuelta sin aumentos en el medio. Una y una. Una con, una sin. Ahí ya llegué a mi ganchito, así que fin de esta vuelta. Lo miro, después lo hago, me gustó mucho este proyecto, dice Silvi. Bueno, fin de esta vuelta. Con pirinchitos me quedaron dos pirinchos en esta vuelta, nada más. No le hice más, no importa. Ahora voy a hacer así: en esta vuelta me toca hacer aumento. Entonces saco el gancho. La vuelta anterior hice aumento cada cuatro. Ahora me toca, ¿qué me toca hacer en esta? Voy a hacer el aumento y ustedes me van a decir cada cuántos. A ver si estamos ahí, si ya incorporamos la lógica. Esta progresión sobre la cual apoyamos el trabajo del cono, aumento y 5, dice Maru. Que grande ahí apostando, encarando la respuesta primero. Exacto, aumento y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada vez que avanzo con una vuelta más de aumento, sumo un punto simple entre los aumentos de la vuelta. Siempre voy a estar tejiendo tres aumentos únicamente. Acá me toca aumentar. Y luego cinco solos. Uno. Dos. Tres. Ahí vayan dándole amplitud a... a, a si, si las cebras que van por dentro no ceden... El tejido nunca va a adquirir la forma de cono. Entonces ahí estén muy atentas, vayan leyendo lo que la figura pide. Aumento, tres, cuatro y uno más, cinco. Y tercera y última vez, un aumento seguido de cinco medios puntos. Yo lo hago más tarde, dice Lili, por ahora mira, me miro. Ya le dice, voy pero espectacular, voy como piña, dice. Uno, dos. 3. La vuelta anterior me había dejado 18 puntos. Si acabo de hacer una vuelta con aumentos, ¿cuántos puntos agregué y cuántos debería tener? A ver. Ahí estoy. Llegué al del gancho, tenía 15. Hice 3, 3 motivos de aumento. Son 18 más 3. 18, 19, 20, 21 puntos. ¿Sí? Saco el gancho, esta vuelta que sigue es simple, sin aumentos. Voy a tejer un medio punto para el primer punto y ahora voy a hacer un pirincho, porque en la vuelta anterior esta parte me quedó medio pobretona, ¿no? Entonces lo voy a hacer ahora. En la vuelta de pirinchos. Pirincho, flequitos, rulitos. Eh, ¿Cómo les podemos decir a estos cositos? Explosiones de color, chispazos. A ver. Un, esta es la más fácil, un punto para cada punto y así avanzo. Es la que van a ser más rápido también, más cómodas. Yo esta parte la voy a pasar porque me quedaron tantos juntos de la vuelta anterior. Adornito, chupitos, dice Maru, me encantó la de chupitos. Es, que, es como que queda la lana chupada hacia afuera, ¿no? Adornito, dice Gaby. A ver un brainstorming de nombres. Qué bellezor, dice Andre. Chuflito, dice Cari, me encantó la de chuflito también. Ramitas, flequillo. Somos muy creativas, ¿vieron? Es cuestión solo de abrir la puerta. ¿Qué más? Ahí llegué. Ahí llegué al primer punto, freno. Me toca hacer. Parece nevado, dice Ana. Bueno, con esto parece también un gorro de fiesta, ¿no? Con estos flecos del inicio, pero ya luego eso lo vamos a guardar. Bueno, Piringundín me encantó. André tiene un máster en inventar palabras y la de Piringundín es un clásico. Bueno. Vamos por la vuelta nueva de aumentos. Si antes hice aumento cada 5, ahora me toca aumento cada 6. Ahí yo ya tenía el ganchito, ya lo saqué. Van 2, pongo el gancho en el primero y ahora me toca cada 6. Muy bien María que encaró la respuesta con el 6. 6 puntos solos, un aumento o al revés, ¿sí? Esta es una pregunta que muchas veces hacen y es si es lo mismo comenzar con el aumento o con los puntos solos y la respuesta es sí. Lo importante es que la distancia entre los aumentos sea la correcta, es decir, 6 puntos solos. 1 2 3 4 5, uno más, un aumento. Sí tiene que haber la cantidad de aumentos que la vuelta pide. Y la distancia eh, correcta entre ellos. Después, si arrancan con el motivo eh, el motivo con aumento o el punto simple, eh, lo mismo da. Aumento. 1, 2, 3, 4. Pitingundín. Se rellena, me pregunta por ahí Silvia. Es una opción, la verdad es que queda con tanto cuerpo que no hace falta. ¿sí? Si quisieran, lo pueden rellenar, pero no sería necesario. 1, 2, 3, 4, 5, uno más, 6. Aumento. Ven que ya a partir de ahora es más fácil, más natural la secuencia y más intuitivo. Casi que no leo la hoja y casi que no, no hago más que. Eh, salpicar digamos el tejido donde considero que los, los, los rulitos van a quedar mejor y, y bien equilibrados equilibrados chirimbolitos dice laura bueno esta vuelta es sin aumento así que van chirimbolitos flequillos piringundines rulitos o chispitas como le quieran decir arrancamos en esta vuelta un medio punto por cada punto de base y vamos salpicando Acá rompan un poco las estructuras, si quieren lo pueden distribuir eh, previamente haciendo una distribución equidistante entre los, entre los rulitos, pero también pueden dejarse llevar y disfrutar de mirar el trabajo y entender o tratar de hacerlo donde quedaría mejor la presencia de un rulito. Yo por ejemplo voy a poner uno acá. Sí, es, una, es cuestión de, de mirar y saber leer. Es un trabajo que aplica a la vida diaria también. Mirar y tratar de leer. Uno. Un medio punto por cada punto. Chuflos, dicen por ahí. Bueno, hasta ahora les va gustando. Pasamos el, el, la dificultad del inicio y una vez que. como todo en la vida, ¿no? Una vez que uno pasa una difícil. Eh, entiende que valía, valía el esfuerzo. Voy a poner uno acá. ¿O no? Sí, dice, ahí nos va gustando, genial. Este lado me quedó un poco cargado, así que por acá voy a evitar los, los flequillitos, los rulitos. Ven que tengo como mucho ahí. Obvio que nos gusta, dice Celes, dice Ángela, Anita también dice que sí que le gusta, Dani que le encanta, qué bueno. Bueno, voy a hacer uno acá, más allá, un puntito más. Ahí. Y ya me estoy acercando al final de la vuelta. La próxima vuelta tiene aumentos. Entonces, si antes hice aumento cada 6, miren cómo va quedando. Súper original, dice Mica. Qué bueno, me encantó. Divine, dice André. Qué genias. Bueno, estas lanitas que son las que quedaron arriba del trabajo, lo que pueden hacer es: voy a estirar acá un poquito antes de seguir, con la misma aguja o con una más pequeña. Las van a buscar así y se las llevan para adentro del cono, de a una para no deformar nada, para no alterar nada. Ahí. Intenten no cortarlas porque corren el riesgo de que esos primeros puntos que tejimos con tanta dificultad después se puedan salir. Si las mandaron para adentro, como esta, y después la quieren cortar, ahí sí la pueden hacer. Pero primero tiene que estar hacia adentro. Ahí. Ahí la enganché de nuevo y me la volví a llevar. Ahora, puedo salir por otro lado. Por ejemplo, voy a tratar de atravesar eso. Este lugar. Ven que ahí atravesé el, el, todas las hebras de lana. Y voy a buscar, por ejemplo, esta finita, y me la llevo hacia adentro. Todo esto, por supuesto, que con extremo cariño y cuidado, ¿no? Y voy girando, voy cambiando el lugar para que no sea siempre el mismo espacio por el cual fui escondiendo todas las lanas. Si eso lo voy cambiando, entonces es más difícil detectar por dónde fue que las escondí. Entonces queda más disimulado, por tanto, más prolijo. Ahí. Y si se enganchan, no se peleen, vuelvan. Como yo. Ahí va. Bueno, y con este arbolito, en realidad lo que pueden hacer son muchas cosas. Porque si lo quieren rellenar, lo rellenan. Si no lo quieren rellenar, no lo rellenan porque queda con cuerpo. Acá no estoy pudiendo. Creo que esta aguja en realidad es un poco gruesa. Podría haber usado una más finita. Sí, no lo voy a, no voy a pelearme más. Lo voy a dejar ahí. A ver, ahí fui a buscar una más finita, entonces lo vuelvo, lo vuelvo a intentar. Si quieren lo rellenan, pueden usar o un cono de papel de cartón o uno de telgopor. Ahí va. Y ahí sí, si quieren lo cortan, otra vez. Por supuesto que le pueden poner base, por ejemplo una macetita. O un pie directamente. André dice: No queda mal con los flecos arriba. ¿Verdad que no? Quedaba interesante también. Esa es una propuesta que. Cuando el tejido les, les tenga como esas cosas naturales, es decir, que no lo planearon y así quedó, pregúntense si acaso no les gusta y prefieren dejarlo. Yo en este caso lo voy a sacar, lo estoy sacando. Lo estoy escondiendo, pero tienen una opción más. Más y distinta también. Ahí va. Bueno, y este por las dudas podría dejarlo porque de repente puedo atar o un pompón o una estrella o lo que sea que se me ocurra. Bueno, a ver, vamos a continuar un poquitito para darle un poco más de volumen y ya ir despidiéndonos. Eh, en esta tengo que hacer aumentos. Habíamos hecho aumento cada 6, eh, si no me acuerdo mal. A ver, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que ahora me toca aumento cada 7, empezando en el primero con aumento. A mí me gusta siempre empezar con el aumento porque, no sé, es como un inicio de una frase natural. Pero hay quienes lo hacen al revés y está súper bien también. Aumento y 7. Siempre dándole un poco más de, de diámetro a este cono para permitirle crecer y no restringirle la forma, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Acá 6, 7. ¿Vieron que se cayó el ganchito? Cuando sea así, no sigan. Vuelvo y lo pongo. Queda súper lindo, dicen por ahí, qué bien. Bueno, yo voy a hacer solo una vuelta más. Uno, dos, tres, cuatro, qué fácil que se puso ahora. Cinco, seis y siete, ¿no? aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá aumento, últimos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfecto bueno y acá lo que tiene de bueno el arbolito es es que al tejerlo de abajo hacia arriba, o mejor dicho, de la punta hacia los pies, les permite a ustedes. <laughs> con un metro de alto está bien, me preguntan por ahí. Justamente de eso les iba a hablar. Les permite a ustedes decidir cuánto tejer. Yo acá tengo apenas. Eh, perdí la cuenta, pero serán 12, 13 vueltas que estoy tejiendo, 15, y ya tengo este espacio que miren, corresponde casi al alto de una palma. Entonces van a ir decidiendo ustedes qué tan alto lo quieren y cuando deciden que terminan el árbol está listo. ¿sí? Yo ahora tendría que hacer eh, punto, eh, puntos simples, una vuelta de puntos normales, sin aumento. Les sugiero que cuando estén cerca de tener el tamaño deseado y decidan terminar, esa última vuelta, si les queda sin aumentos, no le pongan flequitos, ¿sí? para alejar los flecos de la base y, y que quede como un poco más eh, prolijo esa, esa terminación. Bueno, y ahí ya voy avanzando, otra vez alternando las chispas, los flequitos, los rulitos, a medida que voy interpretando que es necesario. Intenten no solo mira, tener una mirada parcial, sino una mirada más global del trabajo. Mírenlo de arriba, mírenlo de perfil, vayan girándolo para ver dónde realmente es necesario completar. Si uno va teniendo una mirada medio cerrada, digamos, eh, no tan panorámica, puede que al final del trabajo se den cuenta, cuando ya sea bastante tarde, que hubo un sector que les haya quedado más vacío. Entonces ahí abran ahí la escucha, la mirada y eh, intenten descifrar dónde. Ahí voy a poner uno, ven que este sector está bastante vacío, entonces voy a poner uno ahí y voy a seguir tejiendo. uno para cada punto hasta que llego al ganchito la presencia del ganchito la verdad en el trabajo en espirales siempre siempre es eh, fundamental es como su gran compañero porque siempre lo frena y les dice este es el inicio de esta vuelta y ahora tenés que cambiar sí si el ganchito se pierde las, ustedes también pierden entonces eh, intenten ser como lo más eh, atentas también a la presencia de ese gancho. Córranlo, desplácenlo. En cada nueva vuelta avanza con ustedes. Bueno, y acá nos tocaría aumento cada 7. Vamos a hacer una simulación de cierre en donde lo que vamos a hacer es dejar de tejer sobre todas estas hebras. ¿Sí? Y ya voy a abandonar el, el alma, digamos, el relleno de mis vueltas y directamente podría estar haciendo ahí una vuelta de medios puntos. Ven cómo dejé de envolver eh, todas mi, mis, mis lanas de color verde y ahí simplemente puedo avanzar con un medio punto para cada punto. ¿sí? De manera que ya estas me quedan abandonadas a mitad de camino. Si uso el relleno, esto puedo cortarlo. Yo voy a seguir tejiendo para tenerlo más grande. Voy a cortar, lo mando hacia adentro e, y pongo el relleno o el cono de papel o telgopor. Y si no, simplemente lo puedo pegar o coser con unas puntaditas de hilo y aguja. Fácil, cómodo, práctico, pero sobre todo importante, ¿sí? Para que estas hebras, que son el corazón de nuestra trama, no se pierdan, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer un, un abandono de esta clase. Pues ya hemos hecho como lo más importante. A ver, vamos a subir y a girar. Ahí estamos. Bueno, a ver qué me cuentan. Eh, no pude la primera vuelta, dice Miriam. ¿Podrás repetirla? Bueno, ya por hoy no, pero queda el video colgado. Mírenlo atentas. Eh, fíjense, hubo uh, un primer fallo, esa cosa medio incómoda de cuando uno va a hacer algo difícil. Siempre el primero, el segundo intento pueden salir mal, pero no se frustren, inténtenlo. Si no les sale con esta técnica, porque piensen aparte que lo que hicimos fue juntar dos cosas. Estamos trabajando la figura del cono, que es en realidad lo que les genera la dificultad, sumado a la técnica del hilo conducido. Entonces, si esas dos cosas juntas no les permiten lograr la punta del cono con éxito, dejen una por fuera Usen un hilo grueso, prueben solo esos tres medios puntos seguidos de los tres aumentos que son la primera y segunda vuelta del de, eh, cono y si eso sale, entonces súmenle el desafío de la técnica del hilo conducido. Pero no se frustren, les prometo que sale, les prometo que les va a quedar bien y es solo cuestión de, de seguir intentándolo. Ahí Andre dice, ya me salió. Me encantó, qué bueno, hermoso, súper original, dice Amanda, qué bueno. La, la verdad es que, miren, así va quedando, visto de Frenchy. Bueno, permite un montón de juegos, yo esto lo voy a hacer bastante más grande, eh, ya se los voy a mostrar eh, por redes, seguramente con fotitos, pero el trabajo del cono... Dos cosas. Primero, es muy sencilla la secuencia que tenemos que respetar para lograr una figura cónica con la técnica de Amigurumi. Una vuelta con aumento, la siguiente no. Y las que son con aumentos siguen una progresión, están relacionadas entre sí. En este caso, como comenzamos con tres puntos, seguimos un aumento, una evolución de tres puntos más por cada vuelta con aumentos. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado es, fíjense cómo con, un, con una pequeña vuelta de tuerca logramos hacer de un cono tradicional un árbol que ya tiene los adornos incluidos, ¿no? A veces hay que masticar un poco las cosas que ya vemos y que ya estamos eh, como sobreestimulados y que vemos generalmente siempre igual. Eh, agárrenlo. Denlo vuelta, mírenlo de mil lados y pregúntense qué aporte le pueden dar a esto que es un cono básico. No hicimos otra cosa que un cono básico y miren el resultado que, que podemos tener. Me preguntan si hay que rellenarlo. Miren, a ver, yo tengo esta figura de cono. En realidad no hace falta, no es que tienen que salir a comprarlo porque fíjense que se queda parado sin ninguna dificultad. Yo usé varias hebras, como les contaba, una de ellas es muy gruesa, es una mecha gruesa. Eh, claramente eh, van a lograr diferentes eh, contexturas según lo que pongan dentro. ¿sí? Si ponen soga va a quedar súper firme, si ponen cintas va a quedar quizás un poco más frágil. Si yo quisiera introducir el cono acá adentro, no habría problema y me quedaría... Lo que ayudaría el cono es a acentuar la figura de, del cono en sí, ¿no? De, del, del arbolito. Pero no es estrictamente necesario, ¿sí? Acá a mí me faltan algunas vueltas. Eres un crack, dice Rosa. ¡Qué linda! <laughs> Súper re que te lindo, dice Lupita. Me encantó. Bueno, cuéntenme si les gustó. Cuéntenme a ver quiénes de las que fallaron eh, como yo al principio se quedaron a mitad de camino, pero no le dicen que no y lo van a volver a intentar. Cuéntenme, a ver. Eva dice, queda muy, pero muy lindo y original. Me alegro tanto de que les guste. En el primer, ¿qué dice? En el primer día vas a tener miles de vistas de este video. Lo vamos a rever miles, dice André. Jamás, dice Maru. Lo vamos a seguir intentando. Bueno, me alegro un montón. Tengo muchísima eh, totora de tul de miles de colores. Lo voy a usar como hilo conductor a ver qué sale. Genial. Hace dos días, el viernes, hicimos un vivo en el cual conversamos un poco de esta técnica. Eh, van a ver algunas misas más eh, utilizando la técnica del hilo conducido porque la verdad es que es súper linda. Eh, en el vivo del viernes conversamos sobre algunas variantes: hilos y sal, cordones, eh, cintas, eh, mangueras, eh, de todo. Realmente se puede usar de todo. Cables, bueno. O varias lanas, como hice yo. Y les contaba además que lo que yo hice fue compartir esta técnica eh, y contarles un poco acerca del desafío por, por el cual a mí esta técnica me, me volvió un poco. Yo la estuve usando este invierno para algo que no vio la luz. Eh, y ahora la volví a, me volví a reencontrar con ella a partir del desafío de We Are Knitters y de su Inbox Magazine, en el cual el, en el video del viernes les conté bien el desafío se llama We Are Knitters en busca y captura. Busquen el hashtag, métanse en mi Instagram, les dejé toda la info para que se sumen, porque tienen tiempo hasta el 19. Eh, y porque los regalos están buenísimos. Y porque además los proyectos son muy sencillos, está bueno sumarse a esas movidas y, y apoyar también a esas marcas. Eh, qué buena idea la del cable, dicen por ahí. Bueno, sigan pensando a ver qué más. Voy a intentar hasta que me salga, dice Marita. Esa es la actitud, me encantó. Bueno, les quedó la receta. Me costó, pero pude, dice Gaby. Qué bien, qué bueno. Como siempre una genia Juli, dice Jessica. Qué linda, siempre tirando tanta buena energía. Bueno, eh, nos despedimos así con este arbolito a medio de hacer con la promesa de estar terminado en pocos días. Esta semana se los voy a subir al feed, así lo ven, también a, la, a Facebook. Eh, espero ver los suyos. Siempre acuérdense que nos encontramos en imágenes y en redes bajo el hashtag misacrochetera, a la cual también pueden sumarse en la cuenta de Instagram arroba misacrochetera. Eh, se termina el año, un año más de compartir, un año más de conocernos, encontrarnos y de tramar esta red invisible pero real todos los domingos, ¿sí? Con algún trabajito, algunos más difíciles, otros más sencillos, pero siempre en vivo, compartiendo y charlando, eh, un poco yendo juntos, a la par, eh, frente a estas dificultades que siempre el tejido nos pone como de frente en la cara y que no nos permite como esquivarlas. Eh, y siempre como incentivándonos a, a superarnos desde, desde lo que sí podemos. Sí podemos ser más pacientes, por ejemplo, hoy, y volver a intentar una, dos, diez veces ese inicio que hasta a mí, eh, en vivo y con ustedes al otro lado, con ese compromiso y esos nervios, eh, me falló. Entonces, eh, calma, a todos nos pasa, simplemente eh, es cuestión de, de relajar y de volver a intentar sean claros, sean prolijos eh, y lo van a lograr, seguramente. Ahí las veo que se empiezan a despedir todos, qué lindo. Bueno, eh, seguimos con las misas crocheteras de Navidad, así que en las próximas eh, iremos haciendo distintos trabajos. Quienes leyeron el posteo del día de hoy en la cuenta de Instagram, arroba mamaquilla tejidos, entonces ya saben que además de las misas crocheteras van a haber algunos videos salpicados, sorpresa. Eh, de algunos otros trabajos navideños que ya son dos o tres años que, que me quedo con las ganas de hacer, eh, así que este año me decido compartírselos. No en vivo, pero sí ahí para que los tengan. Así que estén atentos si no se suscribieron al canal de YouTube, Mamaquilla Artesanías Tejidas. Lo encuentran, se suscriben y activan la campanita. Les dejo un beso más, como todos los domingos. Las gracias de siempre, el corazón agradecido de siempre. Eh, y el deseo de seguir encontrándonos durante la semana en comentarios, posteos, fotos, eh, grupos y lo que sea. Le dejo un beso enorme, que terminen hermoso este domingo y que arranquen eh, súper feliz y enérgica la semana. Yo soy Texiendo. Te sumás, nos vemos.